noches y bienvenidos un día más a ver este programa de Entre Varales, la revista de la Semana Santa de Sanlúcar de Barrameda. En principio hoy verán ustedes que no estamos en el Hotel Abad Palacio Cazarizón, estamos en los estudios, bueno, pues en estos momentos el hotel está siendo ocupado y nosotros pues rápidamente, para no faltar ningún día a la cita de cofrade de esta televisión Costa Noroeste, hoy estamos haciendo el programa desde los estudios de nuestra casa, en el lugar de Las Palmeras, es donde tenemos la sede Costa Noroeste Televisión. Bueno, pues sin más, un poco extraño, acostumbrado ya a ese acogedor patio de la Casa Arizón, pero en definitiva vamos a comenzar esta noche este programa dedicado, como bien digo, a la Semana Santa de Sanlúcar 2012. Dar las buenas noches a nuestros contertulios. Primero la Esperanza, bienvenida de nuevo, un miércoles más. Y repite, Antonio Martín, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, cómo estás? Pues nada, muy bien, aquí estamos de nuevo. Desde que salió usted en el primer programa hasta el día de hoy. Nos hemos tomado un tiempo y aquí estamos de nuevo. ¿Y cómo se ve la televisión desde fuera? Pues desde fuera muy bien, ahora un poquito peor porque hace frío. Pero bueno, más aparte, se ve más tranquilo que aquí, muy bien. La verdad es que el programa está... Para mí, por lo menos, tiene bastante aceptación y está muy bien. ¿Te has dado cuenta que por aclamación popular la... Esperanza Gutiérrez ya lleva algunos programas más, ¿eh? Siempre ha sido además un placer reencontrarme con Esperanza, antigua compañera de consejo y buena amiga, claro que sí. Bueno, pues presentados ya nuestros contertulios, vamos a presentar a nuestro invitado don Rafael Verano Humada. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Javier. Bueno, don Rafael Verano es teniente hermano mayor de la antiquísima, porque yo en este momento no sabría ni decir todos los títulos, pero sí que es la más antigua de las hermandades de Sanlúcar de Barrameda, la hermandad en San Francisco, que radica en San Francisco, el nuevo, porque ya venía incluso de San Francisco el Viejo por la barriada de San Diego. Rafael, ¿pesa los años hasta el frente de una hermandad como esta tan antigua? Hombre, Javier, sí, claro que pesa. Yo, como tú has dicho, antigüedad, pegar, ya como está todo el mundo orgulloso con la antigüedad, que lleva 50 años, 25, se celebra efeméride, pues mirando aquí la provincia, Jerez, siempre miramos Jerez, miramos a Cádiz, pues la hermandad de Santo Entierro es más antigua que esas hermandades. Más antigua que todas. Y ya que miramos, ya no va más la tierra de María Santísima, Sevilla, pues también la hermandad de San Lucas Barrameda, para que esté orgulloso los sanluqueños, es más antigua que la de Sevilla. No va a pesar los años, a ver. Bueno, cuando me habla de la antigüedad de esta hermandad, ¿de qué año estamos hablando cuando se habla ya de esas hermandades que se unen el Santo Entierro y la Soledad de María Santísima, incluso la Cruz de las Cinco Llagas? ¿De qué año estamos hablando? Bueno, hay indicios que ya la hermandad existía en el año 1485, ya era recientemente cuando se une la hermandad de más reciente, que ahora sí una de las efemérides porque se ha celebrado la hermandad, uno de los puntos de ellos era ello, ¿no? El encuentro de la juventud más bien con el Papa y la unión de las tres hermandades en Sanlúcar Barrameda. Hoy esta hermandad tiene capilla propia en la iglesia de San Francisco, ¿no? Sí, sí, siempre desde que se hizo la iglesia de San Francisco, San Francisco Nuevo, tiene su capilla en un sitio importante de la iglesia, y la verdad que es magnífico, porque es un altar que se ve en muy pocos sitios, ¿no? Una cosa que yo muchas veces veo por ahí en los Santo Entierro, cuando voy a Toledo, a Valladolid, la verdad que no lo veo, es una cosa que... ese manto que cabe en una cosa para mí es único, ¿no? Las imágenes son titularidad de la hermandad también, ¿no? Titularidad de la hermandad. Ya en los años del Cárdenas Segura hubo un problema con las imágenes. Eso se ve decir también una opinión que se dijo aquí en el programa este. El Santo Entierro nunca salió de Sanlúcar. Santo Entierro, cuando tuvo en la hermandad un problema con el Cárdenas Segura, porque ellos aprovechaban el sentido que su seminarista no se tocaba cuando era seminario, pues entonces nos fuimos a Santo Domingo. Las imágenes se recogían para salir desde Santo Domingo, pero un año no tapió la puerta, tapiado literalmente. Oh. Y entonces la hermandad, con el alcalde de turno, pues hizo unas imágenes nuevas. Pero la imagen de Santo Entierro nunca ha ido a Sevilla, nunca ha salido. Esa leyenda queda desterrada completamente. Ah, Domingo Medina está todavía vivo, Domingo Medina. Y es más consciente, todavía vive gente de aquella época, vamos, de lo que pasó. Tú que hablas mucho con Domingo Medina, que ha sido un hombre que ha dado su vida también por esa hermandad del Santo Entierro, ¿cómo fue esa visita del hermano mayor a Sevilla para reclamar lo que era suyo, lo que era parte del patrimonio de la hermandad, sus imágenes y todo eso? Pues allí fueron las juntas de aquella época, Mena, Domingo, pues allí estaba en su trono el Cardenal Segura, el alcalde también fue, el delegado de la Falange, todo allí,
Entonces yo lo que dio Domingo Medina fue más o menos que, hombre, si usted coge una cosa que no es suya, entonces más o menos como cuenta, no sé si sería así exactamente. ¿Cómo? ¿Qué está usted diciendo que yo? ¿Y lo despachó rápido? Es excomulgado todo el mundo. Lo despachó rápido, ¿no? Rápido, excomulgado. Entonces todo el mundo en el viaje de vuelta, en el autobús, creo que fue los amarillos, la valenciana. Iba también el cura de San Nicolás, no preocuparse, ya veremos, que no, esto no puede ser, pues, vamos, que Cadena Segura era un personaje de armas tomadas, Él tiene un mausoleo allí en San Juan de Farache, que está junto al Canazú, el Sagrado Corazón, que le llama el monumento. Él se quiso llevar las imágenes, le gustó, se quiso llevar. Aquello se hizo sobre un castillo antiguo que había allí en la Farache de árabe. Este hombre con la viuda de Ibarra, pues ya se hizo su mausoleo. Lo que pasa es que la hermandad lo denunció, eso fue a Tribunal de la Rota, y después por un manuscrito antiguo apareció aquí en San Lucas, en un hombre que tiene antigüedades, de una inspección franciscana que viene a San Lucas, que las imágenes son, era dueña de la hermandad, ¿no? Eran titularidad de la hermandad. Titularidad de la hermandad, y por ahí no la devuelve Mono Monreal cuando ya segura está dándole la boquea, sino porque... Cuando la hermandad hace imágenes nuevas, que se las encarga a Eslava. Eslava. Se traslada a la parroquia de Santo Domingo. ¿Qué tiempo, cuántos años se llevó en esa parroquia? Pues allí, creo que eso fue unos 30 y tantos años, fueron en el año, al principio de los 40, y nos la devuelven en el 56. Esa imagen está en Guadellaro. Las dos imágenes. La Virgen muy parecida a la estrella, yo de allí, y el Cristo. Entonces, ahora mismo ha editado el Arrillo de Lata, Miguel Ángel Sanbí, un boletín. Que está muy bien hecho porque va mucho ahí a Guadiaro. Y allí es curioso el caso porque cuando las imágenes, nos devuelve las imágenes, bueno, Monreal, claro, tenían en aquella época cuatro imágenes, estaba bendecida. Guadiaro era un pueblo que empezaba fuerte con la Costa del Sol, con la hostelería, y porque no se cede allí una hermandad que nace, tal y tal, se le cede, ellos nos dan a cambio una jarrita. Y entonces allí se hace una iglesia nueva, la primera comunión de allí del pueblo, y se hace la comunión, se celebra, los niños salen, y al rato, ¡pum!, se cae la iglesia entera. La iglesia estaría allí entonces, el Cristo está abajo, no le pasa nada, y el pueblo, pues, esto es un milagro, y la declara patrona del pueblo. La imagen. Que no se llama la Soledad. No, ahora la Virgen de los Dolores. La Virgen de los Dolores, ¿no? Con la consecuencia que ahora que yo es Soto Grande, pertenece a Soto Grande. Sí. Lo que le corresponde a Soto Grande, lo que es Soto Grande. Lo que es Soto Grande, incluso. Sí. Y Rafael, una hermandad que, como bien decía, está cargada de historia. Desde cuando uno ve, por ejemplo, el Santo Entierro, que cuando se ha salido a la calle para presidir el Vía Crucis de las Hermandades, ha salido crucificado. La imagen es articulable entonces, ¿no? Es articulable. Por ahí también viene la fecha de la editorial de la imagen. Antiguamente los franciscanos lo que hacían era el descendimiento, o sea, crucificaba al Cristo. Aquí, según dice Fernando Seguidor, sería la altura del pino, porque ahí estaba San Francisco el Viejo, crucificaba al Cristo, al día siguiente hacía el descendimiento, unas antorchas, un protocolo, y después hacía el descendimiento y lo llevaba a la iglesia, ¿no? Por ahí más o menos se sabe la auditoría de la fecha de que eran unos Cristos. Hay un igual que está en Estepa. Yo le he visitado porque el hermano mayor de Santo Entierro es notario. Está en Estepa. Lo que pasa es que ese Cristo, cuando la invasión francesa, los franceses le dieron una pintura, como sin mala, sí, que ahora la Junta de Londres la ha rescatado. Tiene lo que es la policromía original, que nosotros no la tenemos en la original, la otra de 1800. Ahí viene lo de mucha sangre y eso, que también es buena. Y te marca la fecha de 1515, 1520. Que se hacía con los crucificados, se hacía el descendimiento franciscano. No tiene pensamiento la hermandad de hacer de nuevo ese descendimiento, ¿no? Portando al Señor crucificado y hombre, el clero, alguien que... Ya, Javi, lo que pasa es que hoy en día, como se está poniendo la Semana Santa, cuando tú vas a la orfebrería, vas de bordado, vas de paso, la verdad que se pone unos niveles ya que la verdad es intocable. Tú sabes que los santos enteros no son una hermandad muy popular en el sentido de masificación de gente. Y cualquier acto algo un día que llevaría una consecuencia pues, económicamente muerta. ¿Sabe? Que se hace la iglesia, salía en la O, franciscano, otro paso acompañando a la una. O sea, hoy en día, por desgracia, todo es un tema económico. Pero bueno, idea sí tenemos idea, que algo tenemos. Alfonso siempre tiene que meter la cabeza hacia el descendimiento, el hermano mayor, ¿no?
Lo que pasa es que más en los tiempos que corre la que está cayendo, como está la cosa para mucho, a mí un poquito a piano, piano. ¿Cómo está en este momento la hermandad, Rafael? La hermandad está tranquila, como siempre, ¿no? Tú sabes, más bien tú lo conoces, que en San Francisco es una iglesia que no tiene un culto diario, que un día la gente, a lo mejor la juventud, tiene pues hermandades de capa, hermandades de más, como se dice, de bulla a lo mejor, no que sea malo bulla, pero de bulla, y la hermandad vamos tirando, somos poquitos, pero ahí vamos tirando poquito a poco, vamos sobreviviendo, cada año intentamos hacer algo de enseres, cuidar lo que tenemos el patrimonio, y tirando poquito a poco. Lo que pasa es que nuestros pollitos son, Javi, a muy largo plazo, ¿no? Nosotros tenemos 10 años de bordado y nuestra intención, o los que estén en la hermandad en ese momento, nada más que esté terminando el palio, o estoy casi terminado, porque los palios nunca están terminados, meter en un proyecto de un paso nuevo para el Cristo. La verdad es que hace falta un paso nuevo. Estamos padeciendo un tiempo de crisis profunda y las hermandades, y en esta en concreto del Santo Tierro, ¿cómo siente, cómo estáis sufriendo este periodo de crisis? Pues estamos muy limitados, Javi. Yo que conozco mucho el Santo Tierro, quitando el de dos hermanas, muy apoyado por el ayuntamiento, un ayuntamiento muy fuerte, los Santos Entierros lo está pasando peor, porque claro, la hermandad te pide de sus hermanos. Claro. Si tú tienes 1000 hermanos y tú tienes 200, pues eso repercute claro. Mucho. Una banda música, un bien de santo vale el doble de cualquier día. Pues, tirando, sobreviviendo, Javi. Pero vamos, contento de estar en mi hermandad por mi sentimiento de mi familia. Y yo no me quejo, yo estoy porque yo quiero, porque quiero estar, y los que estamos bien porque queremos. Y ya te digo a todo el mundo que tiene las puertas abiertas para el que quiera venir, para lo que quiera. Ahí no se le cierra la puerta a nadie y a sumar y no resta, sino sumar y para adelante, Javi. Rafael, voy a abrir ya con los contertulios para que podamos ir preguntándote, pero una última pregunta. El tema de hacer el Santo Entierro como la hermandad oficial de la ciudad, ¿eso está aparcado? ¿Eso está? ¿En qué momento se encuentra eso? Bueno, el Santo Entierro ahora mismo es el mandado oficial de San Lucas Barrameda. Más, nosotros hemos rescatado papeles antiguos de Fernando Cristo Isidoro, que eso ya viene de 1800, que creo que ahí también estamos presentando hace un libro, pasa que ahora con las obras sociales de las cada hora de los bancos nos dan duro, y puede haber sorpresa porque la Soledad era patrona de la Corporación Municipal de San Lucas, ¿sabes? Oh. Ahora mismo lo rescató Laura Seco aquí en San Lucas, Barrameda, pero que es una cosa que ya venía de antiguo, más está basada en eso, ella se basó en eso, ¿no? De 1800, de 1845, que era el mando oficial, que salía toda la cooperación, salía la milicia, salía romano, salía el niño cantor de angelito, los curas de San Lucas portaban la urna, ¿sabes? Que no es una cosa nueva porque no. Nos hemos sacado de la manda. Normalmente los santos de son todos el mandado oficial en todas partes, tú lo sabes, en Jerez, en Cádiz, en Sevilla, en todas partes, ¿no? Es un duelo y se entiende que la corporación o las fuerzas vivas de la ciudad asista al duelo. Bueno, pues ya que nos dice el año pasado vivimos un hecho histórico en la ciudad como fue el Santo Entierro Magno, donde estaban los tres titulares de la hermandad del Santo Entierro, la Cruz de las Cinco Llagas, todos los misterios de la Pasión de Sanlúcar, y cerraba el palio de la Virgen de la Soledad con el Señor Laura delante. ¿Cómo vivió la experiencia de este Santo Entierro grande y magno en Sanlúcar, Rafael? Pues Javi, hubo cosas que no me gustaron tanto y cosas que me gustaron mucho. Hombre, que la Cruz de las Cinco Llagas saliera a la calle, mucha parte de la culpa tienes tú, porque la idea surgió de ti, las cosas como son, vamos. Costó mucho porque había que desterrarla, había que hacer muchas cosas. Mira, pues, las cosas que me gustaron menos, yo creo que las cosas más positivas había más que menos. Por ejemplo, te lo voy a decir de verdad, ¿no? Porque yo soy muy sincero en este sentido. Por ejemplo, el padre Esteban, la primera reunión que tuvimos en el consejo, pues dijo, los curas de San Lucas nos queremos magna, así de entrada, ¿no? Ah, como bien. Hubo cosas, por ejemplo, algunas hermandades que al principio no lo veía claro, no hubo unidad al principio, más alguna que fue hasta a preguntar, esto hay que salir, no hay que salir, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, se está preparando, digo, en el consejo, una magna de palio para 2014, con motivo de la reconquista o la conquista de San Lucas, y el presidente José ha dicho, oye, el que no quiera salir con esto, que lo diga ahora, y los que quedemos, pues, se echa vergüenza de principio, ¿no? Hubo también cosillas en la magna, por ejemplo, que el silencio se volviera, que cada una libre hace lo que quiera, pero que a nosotros nos mete una presión horrorosa para allá arriba, porque nos comió cerca de 45 minutos para arriba, ¿no? Tuvo que hacer un esfuerzo grande. La Cruz de las Cinco Llagas, como es la primera que tiene que salir tempeano. La verdad que estaba cuando salía una ligera llovizna, y salió. Se ha tenido que restaurar después de Semana Santa.
Salió porque nosotros teníamos unos partes meteorológicos del Consejo, que era una ligera llovizna. Hombre, y ese día, de verdad, como estaba todo salud en la calle, la gente de fuera, no es que había que salir sí o sí, sino que hicimos el esfuerzo, salió, ¿no? Porque claro, si esperamos media hora, no teníamos problema, pues éramos los últimos, pero a las 5 ya que tiene que estar arriba, esperando el huerto. Y la verdad que salió y bueno, se ha restaurado, no pasa nada, ¿no? También una cosa negativa que a mí no me gustó mucho, ¿no? Que bueno, que cada uno, la mandada de la esperanza, nos metió 55 minutos, nos tuvimos que parar antes a la calle La Borsa y en la calle Laje, que yo que no era el momento ni era el sitio adecuado para eso, porque tenía otras cosas, pero bueno, se lo dijimos, no nos gustó. Y las partes positivas, pues hay mucho más, mira, pues, por ejemplo, conocer de cerca más íntimamente a Fernando Puisidoro, una bellísima persona, ¿no? Del libro, ¿no? El autor del libro, saluqueño, ese ya no, pero estas generaciones que los abuelos y los padres verán a San Lucas son más saluqueños que nosotros, vamos, porque defienden a San Lucas a muerte. Conocí también a Carlos Amigo, que te voy a decir, ¿no? La cena de Carlos Amigo que hacía el Consejo, son personas que sostienen esto, ¿no? O sea, su tipo de Sevilla que sostiene lo que es la iglesia hoy día. Una persona, vamos, una personalidad. Conocerme, también me sorprendió conocer más de cerca a don Juan Jacinto, porque nosotros estamos acostumbrados en el Consejo, después de 20 años asistiendo a reunión del Consejo, que lo pura iba, el director del Consejo estaba allí, miraba, pero no se mojaba nunca. Hubo un poema en el Consejo, esto me bajó, la verdad que puso firma a todo el mundo, actuó como un cura cofrade, dijo esto, esto y esto, me sorprendió gratamente porque es un sacerdote que se impide que se mete en las hermandades. Yo no lo conocía, sé que había llegado a San Lucas, no lo conocía, y me ha sorprendido muy gratamente, ¿no? Después hubo un viaje a Sevilla encantador, ¿no? Con el Consejo organizó, se fue a Cádiz, se fue a Jerez, pero Sevilla tiene algo, tiene una magia, que yo creo que si nunca lo olvidaremos nosotros. Yo quedamos maravillados el viaje a Sevilla, como nos recibió, cómo estuvimos allí. Después fuimos también, que yo solo pensaba en mi vida que iba ahí, al programa llamado El Canal Sur Radio, ¿no? Y fue una cosa que, yo qué sé, eso que da para la historia, ¿no? Harto de escuchar por radio, está uno allí, ¿no? Escuchándote, Rafael, qué buena memoria tiene para irse con todas las cosas. Sí, tengo buena memoria, Javi. Tiene buena memoria. Después me quedo con muchas cosas, ¿no? Y me acordé mucho también de Antonio Tabiel, ese hombre. Y me quedo, pues, esa imagen de la calle ancha, llena de pasos. Me lo dijo Antonio Martín, que está aquí. Esto es una cosa para contar a los nietos. La verdad que todo salió bien. Saluda. Yo no vi tanto en la calle porque, claro, no se fía uno de van en el cortejo, pero cuando vio el programa de Costa Noroeste, esa Cuesta Belén, esa calle ancha, Dios mío. No había calle por donde no. Yo eso no lo he visto en mi vida, ¿no? Yo eso me ha quedado. Lo estoy ahora descubriendo ahora, Javi, porque cuando tú vas en el cortejo no lo ves las cosas. No las y ahora he grabado el programa tuyo y lo estoy viendo ahora, me quedo alucinado, ¿no? Me quedo alucinado. Vamos, para allá, eso superaba Sevilla, eso. No cabía, como se dice, ni un alfiler, eso era. Puede ir algo impresionante. Y la que hacía el Consejo, que el Consejo terminó quemado con la manda, terminó de trabajo hora y hora, Antonio, Esperanza, Santi, vamos, ¿no? Terminó. El Consejo queda y a ti también, porque tú también te volcaste la manda y echaste más horas, vamos. Yo, muchas gracias por tener tan buena memoria y sobre todo. Yo le quiero hacer una pregunta a Antonio Martín, aunque nuestro invitado es Rafael. ¿Cómo recuerda ese viaje que le ha dicho al Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, Antonio? ¿Crees que me vas a preguntar a Canal Sur Radio? Porque ahí tenemos una anécdota. No, pero yo creo que Rafael no se va a atrever a contarla. No, para eso la decimos. Yo tampoco. Pues la verdad, Rafael lo ha dicho, ¿no? Hubo muchísimos actos entrañables, pero es verdad que esas visitas a Sevilla fueron tanto a Canal Sur Radio como al Consejo de Cofradías. Fue inolvidable, ¿no? Porque, bueno, no porque siempre estemos con Sevilla como la meca de todo esto, ¿no? Sino porque es verdad que, primero porque nos trataron muy bien y segundo porque para nosotros era un hito, ¿no? El llegar allí a la madre y maestra de las hermandades y cofradías y presentar, pues, la Semana Santa de Sanlúcar de Barrameda. Entonces, lo recuerdo entrañablemente y además, bueno, pues, eso, comparto muchos recuerdos y anécdotas tanto con Rafael como con Alfonso, ¿no? Me imagino, Rafael, que si se habla ya con tiempo de esa posible manda de vírgenes, de Dolorosa, me imagino, y de Gloria, no sé exactamente en qué punto está el tema, ¿la Soledad Santa Tierra saldría? Javi, que está previsto para el 2014. Yo no sé si estaré en la hermandad. En la hermandad, ¿no? Y a mí también me dice otra cosa del Consejo, está aquí ellos.
Si yo quiero que sea tarde visible la carta de los obispos, la población, con mucho tiempo antes. Es más fácil poder organizar todo. Ha traído gente y entidades más calados, hubiera traído para 102, fíjate el esfuerzo. Que está en septiembre, Cádiz que tiene una manda este año, y hace año y medio que la tiene aprobada. La tiene aprobada. Solamente a Santo Entierro de Cádiz, el ayuntamiento le ha dado 85.000 euros. Nada, regala una de ¿sabe? Regalo de Isabel Según. O sea que, claro, es una capital, yo sé que esto es un pueblo y esta cosa es muy mala. Pero estas cosas que se han dado, si Agustín Hernández hace la manda de palio para 2014, ya lo tiene aprobado, o sea, ya que está así hecho. Me refiero que te han dado un tiempo largo para comisiones, para reunirse y con tiempo. Lo del Consejo es un esfuerzo muy grande porque tuvo muy poco tiempo. O sea, pues en septiembre y la gente que ha venido. Y eso es difícil cogerla, ¿eh? Es que una conferencia muy importante, ¿eh? En cualquier caso, perdonad, ¿sí? Creo que estamos de primicia hoy, ¿no? O sea, Rafael ha dado aquí una primicia, o se sabía ya algo de... Yo es la primera vez que escucho lo de la posible manna de palio. Sí, no, ya se viene hablando en la ciudad sobre una posible... Hay fechas que puede ser 2014, con motivo de la reconquista de la ciudad, me hablaba. Sí, sí, la conquista de San Lucas, 50, incluso aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Caridad. También hay efeméride. Había rumores, pero bueno, parece ser que... Bueno, sí, y el presidente del consejo, por lo que tú lo has debido comentar en el pleno. Se ha comentado, ¿no? Oye, lo que quiera participar esto, que lo diga ya, y lo que no quiera, que no lo diga. No canta dime direte, sí, esto contamos, pues para adelante, ¿no? Pero, sí. Pero, perdón, Rafael, sí. ¿Sería en Semana Santa, Rafael, o sería...? Eso no se ha hablado, no se ha comentado nada. No, en Semana Santa no creo que fuera. Será fuera de Semana Santa. Fuera de Semana Santa, ¿no? Sí. En ella, yo sí también he escuchado que posiblemente vayan todas las hermandades de Gloria que quieran, o no, que Gloria... Ya no, que, lo sé, Javi, no sé si no, sería solo de... Hasta ahí no llego. Pero bueno, de todas maneras, todavía un tiempo tenemos para ir... Bueno, tiempo y largo, ¿no? Y largo, ¿no? Bueno, Rafael, estamos ya tan cercanos ya a nuestra Semana Santa, a esta semana donde... ¿Tú cómo disfruta un hermano mayor, un teniente hermano mayor? ¿Cómo disfruta la gente de la Junta de Gobierno del Santo Entierro este periodo tan cercano a la Semana Santa? Yo, ¿hay nervios? ¿Hay bronca? Cuéntanos. Hombre, cuando hay cosas así, yo soy más típico en este aspecto. A mí me encantan los ensayos, los costaleros, porque yo soy costalero, yo llego a esto de costalero, los capataz y eso. Yo muchas veces llego tan quemado ya la Semana Santa, que llego un domingo y digo, me lo va a salir, y digo, yo me meto a la cama a escuchar la radio, porque llego ya quemado. Es que claro, la gente dice, ahora disfrutáis ustedes. ¿Cómo vamos a disfrutar? Lo que llega la atención, yo disfruto cuando ya la soledad coge la calleraje, cuando te coge agua en la calle, cuando si esto, que dormir, cosas que surge. Nosotros, yo por lo menos particularmente no disfruto la Semana Santa, con la atención, no sé alguno. Tú no, ¿no? Yo me... Hay cosas que disfruta uno. Claro que disfruto. Pero no como la gente piensa. Ahora es tu época, ahora es mi época. De tensión, de esto, del otro. Pero bueno, ahí estamos porque queremos, nos gusta, ¿no? Tú te tomas las cosas con tranquilidad, ¿no? Sí, ya, sí. Dame con la edad. Ya sé que tengo cosas más tranquilos, Javi. Ya esto ya uno es veterano en estar líder. Y ya la verdad que lo que tú piensas una cosa, al día siguiente los consultos que vamos a ir, es otra cosa diferente. Vamos, que no. Tranquilidad. Yo antes de pasarle la palabra a nuestra compañera Esperanza, te voy a preguntar, ¿cómo está el Viernes Santo organizado? Que después de tantísimos años ya cuadrando horario este año, nuevamente las hermandades del Viernes Santo han reestructurado sus horarios y sus recorridos, y parece que, por ejemplo, la Hermandad de Angustia, que va a subir el carril, y ahí hay un ajuste horario que yo quiero que tú nos cuentes, a ver cómo se puede arreglar eso. Nosotros no hemos cambiado nada, lleva muchos años no cambiamos el horario. Angustia creo que va a coger por el tema de San Juan, Pasacabildo, Plaza del Cautivo, la Plaza Carmen Viejo. Hombre, ahí el punto que hay, que podemos llegar con Carmen Viejo con carril, es el punto que tenemos, que nosotros llegamos ya a las 7:30. No, tenemos ahora que ver con el consejo, con Angustia, a ver la hora que más o menos ellos pasan por ahí. Después pienso que, no lo sé porque no he visto el recorrido de ellos, que cuando llegamos a la calle Santiago, ellos cogen para Descalza, Misericordia, Montero. Y nosotros pues, tiramos el para entrar a la carrera oficial. No lo sé. Yo si está cada uno con su horario, tiene su establecida. Si llego al carril, Angustia ya ha pasado y llego a la carrera oficial Barrio Alto y ya Angustia ha pasado. Porque no va a ningún problema, ¿no? Problemas surgen cuando, claro, usted tiene un horario y no lo cumple, pero vamos, Angustia es una hermandad seria y no creo que en ese aspecto haya ningún problema, ¿no? ¿La vuelta de la hermandad sigue siendo por la calle Bolsa y calle Láser? Sí, la misma recorrido, ¿no? Somos hermandades de cambiar mucho, Javi. Cambiar por circunstancias que se ha alargado la carrera oficial hace 2 años, 1 año, circunstancias que esté una calle no se puede pasar,
Por ejemplo, ha puesto yo una obra de la Salle en la calle Naje, para que vean los hierros que hay allí, los obstáculos, pero no somos hermandad, vamos, este es el horario que tenemos y el recorrido. Rafael, decías tú antes que las hermandades del Santo Entierro ya de por sí no son unas hermandades muy populares, ¿no? Es verdad que la hermandad del Santo Entierro de Sanlúcar, el cortejo de la urna es cortito, se llena más por las representaciones de las otras hermandades. ¿Cómo está la juventud de la hermandad del Santo Entierro? ¿Hay juventud, hay grupo joven? ¿Cómo está? ¿Cómo catalogas tú la hermandad, de, la juventud de tu hermandad? Hombre, grupo joven, lo que se entiende por grupo joven es de muchachos de 13 a 14 años no tenemos. No tenemos poco, no un grupo joven formado. Tenemos más un grupo de chavales más de 24 o 25 años, ¿no? Sí, ese sí lo tenemos, ¿no? Que eso no se le puede llamar grupo joven, ¿no? La verdad es que tenemos un grupo ahí de 10 o 12 chavales que es el futuro de la hermandad, ¿no? Y con ellos estamos muy contentos, porque son los que llevan la hermandad para adelante, ¿no? Ellos se encargan de todo, de los cultos, de la calle, todo. Si nosotros lo que hacemos nosotros no hacemos nada, supervisa cuatro cosas. Pues de ese grupo estoy encantado, ¿no? ¿Cómo se acerca esa juventud a la hermandad? Pues la hermandad se acerca uno pues, en el tema familiar, otro porque viene aburrido de otra hermandad, otro porque tiene un amigo costalero, otro porque intenta salir costalero y ya tiene una lesión no puede, ¿sabes? Nosotros tenemos de tu hermandad, tenemos allí los hermanos Jiménez, que estamos encantados con ellos, ¿no? La gente estupenda, gente de salud que lleva entre manos, Nacho, Joaquinito, gente estupenda, ¿no? Estamos encantados con ellos, ¿no? El acercamiento de una hermandad, cada uno es una historia, Esperanza, cada uno... A mí me impulsa muchas veces en la hermandad, mis amigos, Félix, Antonio, unos pocos, y los sentimientos de mi padre, ¿no? Porque si no, esto muchas veces digo, tú, cago yo aquí, ya estoy harto, y no tengo necesidad de pelearme con nadie, ni estar aquí, y de noche ensayando por la calle un frío que hay horroroso, y en el concierto el otro día terminó cerca de las 12 la reunión, ¿no? Pues esos son sentimientos, amistades, y eso es lo que te va impulsando, ¿no? Y de grupo joven, yo digo que no está joven, bueno, si te concede una persona, 24, 25 años, estoy encantado, ¿no? Tengo que decir a estos chavales que hoy, que empezamos mañana la función, yo he estado allí, pues, encantado, he hecho montar unos cursos, no estás dentro de estas posibilidades, encantado, ¿no? Que me están sorprendido los conocimientos, porque un día la juventud con el internet, a Sevilla, como antiguamente, bueno, no va a una velocidad y nosotros nos quedamos estancados, vamos. Ahora esa gente sigue en la hermandad muchos años y cogiera el rumbo de la hermandad, porque estaría en buenas manos. Rafael, y yo que te conozco y soy hermano de la hermandad, ese es el esfuerzo que habéis hecho para ponerla donde está. El año pasado tuvimos la oportunidad de ver en la magna, como tú has comentado antes, la cruz de las cinco llagas. Creo que la pregunta es obligada. ¿La hermandad va a hacer un esfuerzo más y va a poner este año o en los años sucesivos la cruz de las cinco llagas en la calle? La hermandad tiene su intención de sacar las cinco llagas en el cortejo. Había dos opciones, una llevarla al corpus como hermandad, el cruz sacramentado en el cortejo. Lo que pasa, mira, Antonio, este año vamos a hacer una mesa nueva para Cristo, que cuesta un dinero. Uh-huh. Y nuestra intención es hacer una mesa para la cruz, mesa conlleva pues, unos respiraderos, unas caídas, y sacarla a los años sucesivos, queremos sacarla en el cortejo de entre la cruz de guía uh-huh. y el Cristo. Esta es nuestra intención, sacarla. Y yo te digo una cosa, a lo mejor, que tú lo sabes, que el Santo Entierro salga, como salga los viernes, con algunos estrenos, con la banda de música y eso... Es un milagro, ¿no? Eso dice la gente, que no queda en milagro, porque allá San Francisco a las 7 y allí lo verá salir, ¿no? Porque tenemos muy pocos hermanos, ¿verdad? Muy pocos hermanos, como dice Esperanza, muy pocos nazarenos, en la Virgen Monción también, y gracias a la representación de las hermandades, porque en el Cristo de la Verdad no tenemos mucho. Porque, lo que sea, porque claro, a la gente allí no vamos a poner una tómbola dando una papeleta de 7 con un regalo con una sochona, ¿no? Es que esto tiene que ser un sentimiento de cada uno, después de salir. Antiguamente yo recuerdo que el cortejo se hacía en el patio de la Salle. Entonces, no, y no salían mujeres, había mucho. Yo recuerdo el paseo saliendo, salía mucha gente mayores. Pero hoy en día los mayores se han retirado, hay muchas mujeres, muchos chavales jóvenes. Pero bueno, aquí estamos lo que se puede, vamos. Yo, gracias a Dios, aumentamos poquito, pero vamos aumentando, ¿sabes? Se monta más en la Virgen, en la Soledad, en el Cristo menos, pero gracias a Dios hicimos un esfuerzo impropio para el tema de la magna, uh-huh. porque pues, la magna no había representaciones, claro. Y también agradeció la magna al estudiante que nos echó una mano, ¿no? ¿Y si a Rafael Verano le dieran a elegir entre el Viernes Santo o el Sábado Santo, a dónde se quedaría la hermandad? Yo siempre salí cuando era pequeño al Sábado Santo, yo me iría encantado al Sábado Santo. Lo hemos intentado hacer recientemente, sí, claro. Y
Bueno, pues voy a contar la anécdota, otra vez he contado porque dos veces para dar a la gente. Agustín Nando ha hecho un esfuerzo impropio. Mira, él ha hecho lo mismo, la carrera oficial se alarga un día más, se recauda más, viene mucha gente de Sevilla, viene mucha gente de fuera que tiene casa aquí. Y pues esa gente que se vaya a la playa, ya le digo, que no hay Sábado Santo de momento. Uh-huh. En la diócesis no hay... No hay intención de momento. No hay manera de abrir. Ojalá saliera el Sábado Santo porque, más, nosotros nos adaptamos. ¿Que hay que recogerse a las 10 por los oficios? Estamos recogidos a las 10, a las 9. A las 9:30 nos recogemos sin ningún problema, salimos a las 4, a las 5 y nos recogemos. Yo no quiero estar por la, toda la mañana por la calle, sí. yo me adapto lo que sea, pero de momento tengo buenas intenciones, buenas palabras, a ver si en el futuro puede ser. Vamos a ver si te parece unas imágenes de la Hermandad del Santo Entierro y de la Soledad. Vamos a recordar un poco también lo vivido, el Santo Entierro Magno, con la Cruz de las Cinco Llagas, y a vuelta de ver estas imágenes estaremos de nuevo aquí en este programa de Entre Varales. Bueno, hemos recordado un poco esas imágenes de esta antiquísima hermandad del Santo Entierro. Hemos buscado los archivos, las imágenes más antiguas, pero también hemos querido refrescar un poco lo vivido en la Semana Santa del año pasado, con ese acontecimiento importante. Rafael, vamos a hablar un poco de la actualidad, de cómo está, habréis más hablado de cómo está la hermandad, pero este año, ¿qué banda de música acompañará tras el paso de la Virgen de la Soledad? ¿Ya está buscado, ya está contratado o está todavía ahí en el aire? No, ya lo cerramos la semana pasada, la banda Álvaro Quintero de Utrera. Álvaro Quintero de Utrera, Álvaro Quintero de Utrera, sí, banda de música, sí. ¿El tema de los capataces cómo está en esta hermandad de Santo Entierro? Mira, los capataces de San Lucas, es que toca madera. Hasta no hace mucho, Javi, aquí venía a capatarse de Sevilla enseñando lo que era el costal y enseñando. Porque gracias a Dios, en San Lucas hay muy buenos capataces. Mira las encadenas, las heridas de las encadenas en la calle, la fuerza con que venía Rafael Garvey. Garvey había venido con un palo y ese hombre, había que verlo, que pereza haya cortado. El pellizco de gitano,
que este año habrá que verlo con la esperanza, la que puede formar, ¿no? La devoción a su amargura de Robe, Marco Bobillo, la profesionalidad de Marco Bobillo y la dedicación. A mí me encanta Marco Bobillo, ¿eh? A Jolatura yo Marco Bobillo me mandaba, ¿no? Me encanta. El arte que tiene el Vega, cuando llega la estrella Rocío, es pero, la que forma. Perdón, no te interrumpa. ¿Tú no crees que se puede molestar tu capataz de paseo de palio cuando tú dices que tú gustas de tener...? Es que tú no has terminado, Javier, no has dado a terminar. No, te iba a decir que todas estas cosas y, bueno, y de que va de Agustín Artosano, de Álvaro, la producción que lleva. Pues todo eso está unificado en Feria de los Reyes. Ah, bien, bien. Todo eso está unificado, claro, ¿sabes? Sí. Gracias a Dios tenemos un capataz un día en San Lucas que nos llama del puerto para que asesore, los de Elvía, de Jerez, ¿sabes? Y te llevo unos pocos de hermandades para adelante, Feli, ¿eh? Bueno, esta señora ya ha mandado la de Bonanza, la ¿no? Cena, o sea, la cena. El cautivo. Pues mira, te voy a decir un semi-baloncestístico que a mí me gusta mucho el baloncesto de la NBA. Cuando, la época de Magic Johnson de Los Ángeles, pues había un jugador de los Celtics de Boston, que era el Larry Bird, que decía que no corría, que no tiraba, que no saltaba. Pues era el mejor. Pues Feli tiene eso. Feli no destaca nada, pero era el mejor. El mejor de San Lucas, a lo mejor a una gente le puede molestar, pero es el mejor. Un día tenemos un capataz como Félix que se puede exportar a Sevilla. Antes lo exportamos, ahora lo exportamos. Y Félix tiene todos los años recibe. Y el otro día lo llamó de Levija para asesorar una hermandad. Y ya conseguimos, nos saque esa saca más día de la Semana Santa. O sea que tenemos un magnífico capataz en San Lucas. Totalmente, te pregunto, el tema de capataz en San Lucas estamos. Pues mira, bien un día estamos. Un día podemos ¿no? exportar y tenemos capataces. Los capataces de San Lucas ha aumentado como los pasos, ha aumentado una barbaridad. O sea, te digo, hace mucho venía enseñando y hoy hay capataces aquí para enseñar, ¿no? Rafael, ¿cómo son las reuniones del Consejo de Hermandades y Cofradías? Cada uno defendió su postura, y cuéntanos. Pues tú te imaginas, ¿no? Como si fuera una casa de vecinos, cada uno con su historia, ¿no? La verdad que este consejo que ha salido, aquí viene a aguantar dime directo, ¿no? Una cosa es que tú puedes estar de acuerdo con una cosa, no estás de acuerdo, pero ya se llega muchas veces rozando lo personal y que muchas veces perdemos el norte, somos más talibanes que la más con las hermandades, ¿no? El consejo es difícil porque si tú te vas para tu hermandad y estás contento para tu hermandad y defiendes te enfades, como para trabajar para los demás que tenés... Es complicado. Mira, el otro día hizo aquí un comentario Santi Soler, ¿no? Que dijo que dejaba una puerta abierta para el futuro, pues. A Santi no lleva ya al consejo ni los geos lo lleva ya. Se no vuelve nunca. ¿Cómo? Yo creo que no. Yo creo que por esta calle, me coge por la calle ancha. A Santi no sé, ni a Esperanza tampoco. A mí desde luego no. Hombre, yo he dicho Santi, pues están ustedes dos aquí, ¿no? Tampoco. Pero bueno, tan mal la experiencia por parte de vosotros dos también como miembro del consejo para no volver nunca. No las es, cosas pueden no, cambiar. No ¿eh? Es mal, lo que ocurre es que, vamos a ver, es que el consejo. Entiendo yo que tal y como está concebido hoy día, es un órgano 100% ingrato. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces se rema contracorriente y el Consejo parece el gobierno y los hermanos mayores la oposición. No. Y aquí os remamos todos unidos y te lo dice un miembro de un consejo que se ha ido para su casa con la satisfacción, lo mismo Esperanza que todos mis compañeros y yo, de haber organizado un santo entierro magno, por supuesto, con la colaboración imprescindible de las hermandades. Pero sí, es un órgano, para mí, ingrato, y por eso yo, pues, alabo tanto la labor del que esté ahora y de los que vengan, porque, bueno, lo que ellos hagan hay que apoyarlo al 100%. Esperanza, ¿tú no te animas a seguir o a participar alguna vez en un consejo de hermandad de cofradía? ¿O tú esa puerta no la cierras? Yo ahora mismo te diría que ahora mismo no, no, ¿vale? Esto es como que estoy un poco saturada, ahora mismo no. Pero yo sí te voy a decir una cosa. Yo pongo en la balanza lo bueno y lo malo y yo te puedo decir que yo también me lleva momentos malos como todos mis compañeros. Yo te puedo decir que yo he llorado mucho, ¿vale? Y hay muchos hermanos mayores que lo saben. Pero te puedo decir que yo he conocido muy buena gente, he tenido grandes satisfacciones y te puedo decir que yo ahora mismo me he llevado muy buenos amigos del consejo y que yo me quedo con eso. Con eso. Me quedo con la parte claro. buena, me quedo con la parte positiva, claro. me quedo con la experiencia que me llevo. Porque la negativa la se contará cuando pasen unos años, ¿no? Vamos a dejar pasar el la tiempo. La negativa... Hay que olvidarla. Hay que olvidarla, ¿no? Lo que te digo, te la echas a la espalda... Y vives con la espalda, tiras para adelante. Y la positiva te ayuda a vivir. Así que... Oye, que nadie mejor. Dice que a lo mejor dentro de 4 años... Claro.
Antonio decide presentarse a presidente. O una mujer, en este caso puede ser tú también, ¿no? O una mujer como presidente del consejo. Y a lo mejor me dice, vente conmigo, y a lo mejor vamos, pero ahora mismo no. Está complicado que yo fuera, pero si fuera, por supuesto que contaba con... Bueno, Rafael, preguntarte cómo se lleva la Hermandad del Santo Entierro, qué tipo de relación tiene con la administración, con el ayuntamiento. Pues el ayuntamiento, la verdad que bien, porque con Laura Seco lo llevábamos bien, con Irene lo llevábamos estupendamente, con Inmaculada Muñoz, la verdad que con la mujer lo llevábamos bien. Lo lleváis bien. La coincidencia, ¿no?, lo llevábamos todo muy bien. Y hay una persona en San Lucas que nos ha ayudado mucho, que yo sé que ella no quiere que lo diga, pero yo lo voy a decir. Porque en la hermandad hay personas que están cerca, te ayuda un año, otro se va, viene, pero estamos constantemente todos los años, que nos ayuda, la verdad, que gracias a ella salimos muchas veces a la calle, que es Carmen de la Carlota. Carmen de la Carlota. A ella no le gusta que lo diga, pero yo lo voy a decir porque es una persona que siempre nos está ayudando y año a año, yo 20 años ayudándonos, ¿no? 20 años yo estoy, 20 años nos lleva ayudando y se quiera un día puede decir, mira, que la cosa está bien, que no sé qué, ahí está ella siempre ayudando. Y yo siempre le damos las gracias a Carmen. Y encantado con ella, ¿no? Encantado. ¿Alguna pregunta, compañera? Yo, más que una pregunta, querría tener desde aquí un pequeño recuerdo a Domingo Medina, que está ahora mismo pasando por un bachecito pequeñito de salud. Y como está aquí Rafael, esperemos pues, que se ponga pronto. Yo sé que sí. Domingo no va a enterrar a todos nosotros, porque Dios dio malo. Domingo es la historia de la hermandad. ¿Qué se puede decir Domingo Medina? Es la historia de la hermandad. Es la historia viva de la hermandad. La hermandad. A lo mejor mucha gente no sabe, cuando se monta la hermandad del cautivo, a los que montaron la hermandad, el obispo lo echaron todo. Y Domingo Medina estuvo 8 años allí gestiendo del hermano mayor en el cautivo. Pues una gestora estuvo, era por un año y estuvo 8 años. 8 años. 8 años. Rafael, cuando estamos viendo que tenemos una nueva hermandad en la cena y con el arropo de todas las cofrades de la ciudad, hay algunos críticos que puedan pensar que no es el momento, que no están totalmente preparados, pero muchas hermandades empezaron a andar a hacer hermandad igual que ellos, con lo mínimo. La idea era el sueño, era alcanzar el título de ser hermandad, y esta de la cena ya lo es. ¿Tú qué piensas sobre esto? Yo conozco bien la cena porque veía yo mucho los sábados porque Félix es el capataz. Y la cena, pues, tiene una ilusión horrorosa, tiene una ilusión, una gana. Los principios nunca son buenos, Javi. Eso. Tú la habías vivido eso en el silencio, los principios no son buenos, que va a ser bueno. Pero lo bueno de las hermandades, yo sé que la cosa no está bien económicamente ni nada. Pero que las hermandades estaban a lucha por sus ideas. Y la cena al principio, por lo que está abajo, y de dónde viene, de dónde viene, de dónde viene. Pero que la cena cuando pase su tiempo estará sentada y empezará con su paso nuevo y empezará su historia, porque la chavala joven un día tiene una fuerza horrorosa. Antiguamente eso tardaba una barbaridad, una hermandad nueva y luego los años, pero hoy en día son muy valientes y vamos a ver el Martes Santo. Y lo que me extraña es que Jesús Guerrero no esté ya otra vez ya el lunes cuando quiera ellos, porque son gente que están preparadas más que nosotros, muy valientes, con muchas ganas. Y otro día viene el ensayo de la Sagrada Cena, digo, señores, que esto ya es hermandad, ¿eh? Y para adelante, y aquí todo el mundo va a petar fila, y aquí están todos los costaleros casi llorando, con ganas, y a mí me ilusionó, es un montón. Y bueno, verás cuando sale bien, y tendrá los principios, problemas, y tendrá falta de enseres y falta de nazareno, pero que a la larga esto lo mirará como una anécdota con los años. Pero que esto es para que una hermandad tenga 1000 años, primero tiene que tener 4 años. Empieza por uno, por para dos. Que tenga 500 enseres, antes tiene que tener uno. ¿Y qué inicio no son buenos? Son buenos. ¿Ninguno? Yo quería preguntar a mis dos contertulios, alguna pregunta, porque ya tenemos que ir poniendo casi el punto final a la presencia de Rafael Verano. Yo lo mismo que ha comentado Esperanza, perdón, más que hacerle una pregunta a Rafael, le quiero dar como cofrade las gracias, tanto a él como a Alfonso, porque si Domingo Medina es el pasado más inmediato de la hermandad y el germen de lo que hay ahora, hay que decir que la hermandad del Santo Entierro, desde que está Rafael, Alfonso y su junta de gobierno, es otra hermandad. Quiero decir, hay un antes y un después de la hermandad del Santo Entierro, ni mejor ni peor, pero es verdad que ellos le han sabido dar a la hermandad una personalidad propia y bueno, y la recogida del Santo Entierro con la Virgen de la Soledad cada vez más de más público y de mucho más recogimiento, mucho más emotiva. Entonces darle
las gracias, lo digo como hermano de la hermandad, como amigo suyo, viendo, pero sobre todo como cofrade. Viendo uno en el tiempo el palio de la soledad y viendo la actualidad, cuando tú dices en la noche del Viernes Santo, ahí es donde en cada uno de esos bordados, en cada uno de ese enriquecimiento que lleva el palio de la Virgen, está el esfuerzo de todos estos años, ¿verdad, Rafael? El esfuerzo doble, porque cuando toma un taller de bordado, de fabería, ahí se habla de millones, como que se habla de... Y la verdad que mucha gente te queda asustado, ¿no? Es que eso cuesta mucho trabajo, ¿eh? Pero eso, cuando se hace un proyecto hay que cuidarlo mucho, porque eso es para muchos años por delante, ¿eh? Porque me te equivoqué, cuesta mucho trabajo. Y te voy a contar una anécdota, a lo mejor la gente no lo sabe. Llevamos ya 15 años tocando las mismas marchas, los mismos sitios, siempre las mismas. Pues no somos mandantes de mucho cambio, ¿sabes? Tú vas a la esquina del Carril, Virgen del Valle, tú vas allí, tanto, tú vas allí, esto. Porque no somos hermandad, o sea, que ya cuando dice, estamos pasando las bandas, con varias bandas distintas, el mismo itinerario musical, ¿no? Que yo sé ya en cada esquina lo que se va a tocar, Porque este año no vamos a tocar, ¿para qué? ¿Para qué se todo ambientado, David? Rafael, ¿hay alguna pregunta que te hubiese gustado que te hubiésemos hecho alguno de los que estamos esta noche aquí? Yo esperaba más de Esperanza, porque es muy excesiva, y yo la conocí en el consejo, digo, a ver Esperanza por dónde sale, pero vamos, estará todo bien. Está todo bien, ¿no? Todo bien. Bueno, pues yo me alegro de darte las gracias por estar esta noche con nosotros aquí, y sobre todo porque te quedes un momentito, porque vas a ver unos datos importantísimos y datos muy detallados. También te voy a hacer un hermandad de... felicitar a la Hermandad del Silencio, que tiene unos cultos magníficos. Yo creo que son los mejores cultos de San Lucas, ¿eh? Magnífico, vamos, magnífico. Magnífico del Silencio, unos cultos magníficos. Bueno, pues muchas gracias, Rafael, y vamos a ver esos datos de esta Hermandad del Santo Entierro. Muy antigua e ilustre hermandad y cofradía de nazarenos de las cinco llagas, santo entierro de nuestro Señor Jesucristo y soledad de María Santísima. Año de fundación. Como la conocemos actualmente, unión de tres hermandades, se fundó definitivamente en 1660, aunque dos de las tres hermandades que la conforman, la de las cinco llagas y la del santo entierro, son del año 1480. Imágenes. El Señor es obra anónima datada entre los siglos XV y XVI, si parece que pertenece a la escuela italiana. Está realizado en pino de Flandes policromado, en el que se pueden ver perfectamente todas las huellas de la pasión y muerte de nuestro Señor. Posee los brazos articulados, hecho único en los crucificados sanluqueños, que le permitía ser crucificado y representar así el momento del descendimiento de la cruz. La imagen de la soledad de María Santísima es una obra atribuida a la escuela sevillana prebarroca. Es una imagen de candelero policromada, al igual que la imagen del Señor en tonos nacarados. Presenta la singularidad de tener las manos entrelazadas, las cuales se recuperaron en la restauración que sufrió en 1992. Reseña histórica. En el año 1480 se crean las Hermandades de las Cinco Llagas y Sangre de Cristo y la Hermandad del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo. En 1515 se funda la Hermandad de la Soledad de María Santísima. En 1580 se unen las Hermandades del Santo Entierro y la Hermandad de la Soledad, y a la que se une en 1660 la Hermandad de las Cinco Llagas y Sangre de Cristo. Fue fundada en el convento de San Francisco el Viejo, que estaba en la ladera del Alto de las Cuevas. Cuando los religiosos se trasladaron al actual convento de San Francisco, también lo hizo la hermandad. En 1840 la hermandad se desorganiza debido a los acontecimientos derivados de la desamortización, reorganizándose en 1876 y adquiriendo el grado de hermandad oficial de la ciudad. En 1904 se vuelve a disolver para volver a reorganizarse en 1938. En ese periodo la hermandad une a su cortejo la imagen de la Verónica, una escolta romana y un paso alegórico del triunfo de la Santa Cruz. Del año 1943 al 1946 la hermandad traslada a los titulares de la misma a Santo Domingo para realizar la estación de penitencia. Ese hecho se produce debido a las discrepancias que mantenían con el arzobispo de Sevilla, el cual quería llevarse las imágenes a un pueblo de Sevilla. En el año 1947, don Antonio Eslava realiza dos imágenes nuevas que procesionan con la hermandad hasta el año 1955,
en el que se encuentran unos documentos en los que aparece que la propiedad de las imágenes le pertenece a la hermandad. Por lo que el arzobispo de Sevilla cede las imágenes de nuevo a la hermandad y permite que vuelvan a San Francisco. Las imágenes de don Antonio Eslava se cedieron a una hermandad de Guadiaro en 1970. Número de hermanos, 475 aproximadamente. Hermano mayor, Rafael Verano. En seres destacados, palio, manto y estandarte bordados en los talleres de las hermanas Antúnez. Respiraderos, el paso de palio de Manuel Seco, Inver. Próximos actos y actividades, en Cuaresma, triduo en honor a sus sagrados titulares, función principal de instituto. Pues llegado este momento, ahora volvemos a pararnos de nuevo porque hay una sección que nos ha gustado desde el primer día, desde el primer programa, que es el cofrade de toda la vida. Y con él vamos. Bueno, pues ya estamos en el cofrade de toda la vida. Compañero, hemos traído siempre personas que por alguna otra razón pues ha montado un pazo, ha fundado una hermandad, pero hoy también tenemos a alguien que cree que no ha fundado ninguna hermandad. No. Yo creo que no tampoco. De momento. De momento, pero forma parte de, es ya cofrade por sí de toda la vida, porque esta noche nos acompaña Manuel Sánchez Mejía. Buenas noches. Buenas noches. Cuando decimos un cofrade de toda la vida, no nos estamos equivocando, ¿no? Hombre, yo creo que no, porque 54 años de vida en donde lo mismo ha estado la música, lo mismo que con todas las cofradías, pues es una actividad y ya ha llovido bastante ya de una institución muy grande y de muchísimos años para poder usar desde el año 58 que vengo. Desde el año 58 que ya... Tocando música. En el año 58, pues yo tenía un niño con 12 años, las circunstancias de la vida, pues me metí en un colegio interno, que en este caso era un colegio del Ministerio de la Marina, como fue los Flechas Navales, y bueno, pues, y desde ahí, pues nos llevamos 2 años, y viendo después, pues de ahí me tuve que ir y salir a trabajar. Y después de salir de trabajar ahí, pues ya cerrando el colegio de lo que era el colegio del Ministerio de la Marina, como eran los Flechas Navales, pues entonces yo tenía ese visito y entonces pues me incorporé en la banda de Nuestra Señora de los Ángeles. Del Palmar, ¿no? Del Palmar, que la gente no sabe eso, casi nadie. Entonces la llevaba un tal José Joséle, que es para descanse, y Antonio Parejo, que era el presidente de la asociación de parroquial de aquella época. Pero claro, como yo tenía ese visito y esa cosa y esa afición mía, pues... Entonces lo que hice después de la estar en la banda de los Ángeles, pues entonces me fui y quise luchar por lo que yo quería. Ya el colegio de lo que era los Flechas Navales cerrado, no existía, pues busqué unos cuantos compañeros antiguos de los que nosotros tocábamos y de ahí pues empecé a hacer y buscar pues para hacer una banda nueva. ¿De qué forma? Bueno, pues entonces la hicimos con entre 7 compañeros que pusimos 1.500 pesetas cada uno y de ahí a la misma vez pues sacamos otra una rifa que en este caso era pues la Hermandad del Nazareno, que era la que hacía una rifa, rifaba un cuadro y una moto Vespa. Entonces pues en vez de coger nosotros la moto cogimos el dinero que fue valorado en 18.000 pesetas y de ahí pues compramos los instrumentos y ya después pues a continuación de comprar los instrumentos pues fuimos a una tienda de ropa que se llamaba Tienda del Universo, era de Cipriano Grajera, y entonces le pusimos nuestro Padre Jesús el Nazareno, que aquí atestigua, la primera vez que lo pusimos los uniformes, y la banda con el ávaro antiguo que tenía la hermandad, nuestra patrona enfrente, y nosotros en el altar, pues allí con el nombre suyo, en la cual nosotros salíamos pues, con ella y salíamos en el palio. Porque esta es la foto del año 1971, ¿no? 71. Y eran la banda pocos se hizo miembros antes. Entonces, ¿no? De la banda, ¿no? Vamos a ver, ahí no están, tú, a ver, no están todos, pero bueno, se hizo entonces con 24 componentes. Y estaba delante de la Virgen de la Caridad. Y delante de la Virgen de la Caridad. ¿Qué nombre tenía con esta fecha la banda? ¿Ya llevaba el nombre de la patrona de la ciudad o...? No, esto era Nuestra Señora de los Ángeles y pasé, pues... A nuestro Padre Jesús del Nazareno, dentro del arreglo y la
y los pusimos en contacto unos con otros y viendo por lo que hicimos, por la, dentro de la, del dinero que recogimos, por la rifa, la vinculación que ya ahí mismo tuvimos, pues nos pusimos el nombre y nosotros salimos atrás del palio. Allí hacíamos la misa de la palma, allí hacíamos, nos poníamos atrás para tocarle como en el coro, atrás de los pasos. Nosotros cobrábamos en aquel entonces, pues era un, pues una tostada de Inés Rosales y un café que el que nos daba la tienda de Noriega, que estaba hoy enfrente del Conejo en la plaza arriba. Fíjate, compañero, una torta de Inés Rosales y un café, ¿no? Exactamente, un café. Más o menos como ahora. Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, ¿no? Pues pero entonces, ahora nos hemos puesto muy exquisito con las músicas detrás de los palios, de las vírgenes, pero yo he conocido también que detrás de los vírgenes, de los palios, claro, iban cornetas y tambores. Esperanza no, porque no, Esperanza, tú y yo los hemos conocido. Sí. En todas ha salido cornetas y tambores. O sea, trompeta y tambor, todas ha salido, todas. En todas, yo he salido en todos los palios en Sanlúcar. En casi todos. Bueno, no actúa ahora, hablo. No, pero en casi todo, no, en todo. El Domingo de Ramos no podía. No puede salir las dos, ¿cómo? Ni el jueves. Pero salió, no, pero salió el Domingo de Ramos atrás de la Victoria. Sí. Siempre, pero no ha salido pero, nunca, por ejemplo, de Gracia y Esperanza, ¿no? Efectivamente. ¿Eh? También salió en la Esperanza. De Gracia y Esperanza, el Domingo de Ramos creo que no. Oración, bueno, vale. Tú dices en el mismo día. El mismo día no va a estar la mitad de la banda en un sitio. Entonces, Manuel, la gente de mi generación. Hemos conocido esta banda por la banda Mateo, eso. Ahí fue, ahí donde iba ahora, entonces ya cuando se formó lo de nuestro padre Jesús en Nazareno, ahí la formamos con Manuel Mateo Garrán, que desde aquí los quiero felicitar, voy a aprovechar para felicitarlo. Y entonces pues ya con Mateo, y habíamos 24 componentes, después de 24 ya con Mateo se llevó unos cuantos años con nosotros, ya Mateo se retiró, pues entonces yo ya me hice cargo, me puse con 28, con 30 y tanto, bueno, hasta ¿En hoy. ¿En la época de Mateo era donde, cuando se ensayaba en la calle Carmen, en la calle El Baño, lo que es la gerencia de urbanismo? Nosotros ensayábamos en la calle Baño, hoy la hermandad de la angustia, la casa hermandad y del Consuelo. Y del Consuelo, ahí es donde ahí, había ahí estaba, que entonces ensayaba la banda de música la también de ahí, música de Julián Cerdán, en aquella época. Eso era con los marinos. Eso era del Ayuntamiento, eso era del Santísimo Ayuntamiento, genial. Te daba mucha alegría. Y mucho disgusto la banda a lo largo de tantos años. Hombre, entonces, ten cuidado que yo, si te hablo sinceramente, yo no he tenido ayuda de nadie. Yo he sido 54, un hobby que tengo, de 54 años, a la mitad tengo 66, no estoy bien mentalizado para irme. Pues yo soy el que digo que dura más que la playa, pero bueno. Pero no voy a sufrir. Y aquí si no, si esto todo a base de, tú sabes, de dinero, porque si no hay dinero no se puede hacer, aquí no hay subvenciones, aquí no hay ayuda, yo he estado siempre con el dinero y con la ayuda y los propios préstamos firmándolo con mi mujer, y así impulsando y llevando y para arriba y para abajo, y siempre, bueno, nunca ha faltado nada, a servicio de todo el mundo, y ya después por ahí, pues ya después de ahí, pues, tú sabes, pues, aquí activo todavía en el año 2012, pero que entonces sí se sufre mucho, claro que se sufre, y después, bueno, después de sufrir, yo he estado siempre como, yo gracias profeta en mi tierra, porque lo tengo que decir, pues la vida ha cambiado mucho en el tema de entendimiento, de las personas, de las creencias, de las costumbres, de los clásicos, y hay cosas que no se debía de perder, forma de pensar. Manolo, perdona. Has comentado antes que la banda salía todos los días, efectivamente, así. Todos los días en Sanlúcar. De ahí hemos pasado a salir uno o dos días. ¿Se siente Manuel Sánchez Mejía como que su banda está infravalorada por las hermandades de Sanlúcar? ¿Entiende que es que la corneta y el tambor le ha ganado la partida a la agrupación musical? ¿O tiene un caché muy alto? Aquí no lo ha ganado nadie a nadie. No, espera, yo te lo cuento y te lo explico muy clarito. Aquí nadie le ha ganado nada a nadie en el tema de son tres modalidades que hay, sí, claro. Y cada uno en lo suyo. Aquí lo que ha cambiado antes en la modalidad, lo que ha cambiado son los pensamientos de las personas, que si es un crucificado tiene que llevar por fuerza con el tambores. Eso no es así, pero bueno, ahí voy, respeto y se queda. Pues aquí ya fue lo primero que se inventó, fue por los bomberos, y fue después por la Guardia Civil, y fue en Málaga, fue la agrupación musical, la agrupación musical. Entonces, pues son unos instrumentos, son una banda mixta, porque, y después entró lo que era la corneta y tambores,
Y ahora pues los pasos, porque yo siempre digo que a María todo lo que le es bien está, porque los palios está llevado, lo que hoy nos lleva una agrupación, que aquí no, pero está a tres cuartas partes de Andalucía, y yo te puedo decir infinidades de costumbres y de cosas que, bueno, que gente que ni la conoce aquí, y tú lo escuchas hablar y dices, ¿será posible que estás hablando? Bueno, y no ha salido, por ejemplo, yo qué sé, de Sevilla para arriba, por ejemplo. Uh-huh. Pero verdaderamente no, ni tampoco ni es por el dinero ni por cotizar y nada. Tú coges ahora mismo, pues yo sé, te voy a poner San Lucas, pues tú coges, por ejemplo, los estudiantes, bueno, porque lleva con el tambores, me parece muy bien, que es un misterio, que le va o no le va. Que tú le coges el cautivo que lleva con el tambores, pues está bien, pero tú sabes, dentro de decadencia, dentro de estos son raza, hay época, veces que era época que tiene. ¿Y cómo te llevas tú con las hermanas de San Lucas? Yo con todas muy bien. Muy bien, ¿no? Fíjate que yo eso ya, 19 actuaciones, tengo 41, y bueno, pues yo soy farmacia de guardia, mi banda para pa todo el mundo. ¿Y cuántas y de ahí pasamos de tus músicos, de los que te han aprendido en tu casa contigo? ¿Eh? ¿Algunos habrán ido y habrán intentado crear otra...? Hombre, no, claro que se han ido y se ha creado, ¿no? Se ha creado. Claro, ¿no? Se ha ido y se ha creado y... ¿La relación no es nada buena? Sí, bueno, vamos a ver, yo la tengo buena. Tú la tienes buena. Yo la tengo buena. Ya tú sabes, dentro de la forma de pensar y esto lo hace los años. Y cada uno pone a cada uno su sitio, pero en todas las cosas, ¿eh? Y bueno, pues yo lo veo normal, porque yo te voy a decir que la banda de Julián Cerdán, yo hacía una cantera para todas las bandas que aquí se han montado. Aquí tenías tú la de la aspiración y era mía, entera. Tú tienes, a ver, al resucitado, pues bueno, pues quizá es igual. Iden. Tiene Julián Cerdán, pues Julián Cerdán, vamos, Antonio, José Manuel Fernández, la primera boquilla que se puso en la boca se la puso conmigo. Y sin embargo es director y profesor de música. Y todos los cornetas que tiene, por ejemplo, también la de Julián Cerdán y Iden. O sea que. Y sigo sacando gente y sigue viniendo. Esto tú sabes, esto es normal, pues, para igual que las hermandades o como digo Rafael. Ese detalle histórico que perdurará para la historia. En esa primera salida del Señor de la Cena de Bonanza para hacer su estación de penitencia en la iglesia de la O, acompañando a esta banda de sanluqueña, es para sentirse orgulloso, ¿verdad? Hombre, tú sabes, yo te llevo con la Santa Cena desde que se inició, igual que empezó con el resucitado, cuando nadie lo quería, nadie lo apoyaba, nadie tenía. Y aquello parecía que era hacer motocross por las aras, pero yo estaba también así, y bueno, y se te anda delgado, bendito sea, y que dure muchos años. Pues esto es lo mismo, ellos están en bonanza, unos chavales que están luchando, porque si empezamos hablando del tema de lo que he resucitado, tenía que haberlo sacado San Lucas, no sacarlo unos cuantos señores a un extrarradio de aquella época cuando era de campo. Hay cosas que está aquí, igual que ustedes han estado hablando, para que estartar hacia lo de la Semana Magna. El Santo Entierro Magno. Santo Entierro Magno. San Lucas ha sido muy tarde, ha tardado muchos años, porque el Magno haya existido muchos años, yo he salido en varios, yo he salido en Chiclana, San Roque es todos los años Magno. Todos los años Magno. Todos los viernes Magno. O sea que yo excuso y bueno, yo no hablo, pero cuando escucho, digo, San Lucas estaba dormido. Bueno, ¿y qué te pareció? Bendito sea, ¿qué te pareció? Siempre, que nunca está, la dicha, tú me entiendes, buena que nunca es tarde. ¿Qué te pareció entonces el Santo Entierro Magno? Hombre, ¿cómo lo parece? Bien. Acompañaste, me imagino, el regreso compañía, de un paso, ¿no? Acompañé a mi burra, mi borriquita, hombre, que llevo más de 40 años, que yo las quiero como una cosa mía, los titulares, ya las personas, cada uno que nos queramos como queramos, porque la imagen existe, o yo sigo, pero pues, está 4 años y los 4 años lo uso, corre el camino y te vas. Pero fíjate, pero, bueno, lo que tú vas a acompañar este año la borriquita, y sobre todo la vas a acompañar por calles que descubrió la propia hermandad el año pasado cuando el Santo Entierro Magno, es decir, se volvía por sí, Santiago, por Jerez, y la hermandad ha decidido cambiar su recorrido para coger esas calles. Y este año quita lo que es el Rincón del Costalero, una cosa de tantísimos años. Y se va a coger por calle Santiago y... Hay que lo ver bien, que lo ven por otra forma, yo puedo te decir muchas cosas, las costumbres, porque hay cosas que sí, que son costumbres buenas, y son costumbres que se quita porque se quita y ya está, y porque pero continúa, eso, pero claro, todas las cosas tienen que evolucionando, lo mismo que se quitó lo de eso de darle la, cuando se la hacía la, siempre a la hermandad de Rocío, y llegaba, todavía había hermandad y llegaba, se hizo lo que era el año pasado, los parcos, no fue el primer año, el año pasado, o no, hace 2 años. Hace dos años. Tanto entierro más, ¿no? Y ya no pasar, pero claro, todo evoluciona y cada vez para eso está todo el mundo, ¿no? Da sus ideas y todas las cosas tienen
destructiva. O sea, destructiva para mí, no soy persona de decir, bueno, habéis visto bien, para todo el mundo no le vienen todas las cosas bien, a uno le gustan más, a otros le gustan menos, y claro, hacer tú y vivir para a gusto de todo el mundo eso es imposible, porque perfecto no tengo nadie. Después yo continué con lo de la banda de nuestro padre Jesús Nazareno y volví y pasé a nuestro patrón San Lucas, que pega un salto que... Sí. Y entonces pues ahí viviendo al cabo de los años, pues ya cambié lo que actualmente estamos, que es Nuestra Señora de la Caridad de Cruz Roja, viendo los problemas y la conflictividad que yo tuve, porque tuve muchos problemas, porque yo el año lo llevo yo en el corazón mío, porque del año 90... Los ensayos. Estaba tirado a la calle, estaba por todos sitios, y verdaderamente pues teníamos que ir donde podíamos ir, estaba en muchos colegios. He estado también en lo de la Merced, he estado en la playa, en el paseo marítimo, he estado en el cuartel de la Guardia Civil, bueno, y empiezo a mentarte y no termino. Pero, y aquí ya pues viendo, hablando con Rafael Ortega Bazán, que entonces fue presidente de la Cruz Roja, pues yo estaba también con el problema, yo ya me llevaba y usamos siempre por la juventud, porque llevaba dos equipos de fútbol sala y eso. Total, me llamó y Juan Jurado, los pusimos de acuerdo, y entonces fue cuando me dieron la sede de ellos, y de ahí le cambiamos el nombre, Trañada de la Caridad. Cruz Roja. Con el permiso de Luis Núñez, que de aquí también lo mando para que sepa una buena recuperación, y cuando Ignacio Pérez. Y entonces pues llegamos, y entonces ahora llegamos el nombre, y es el que continuamos. Y en tantos años, Manuel Sánchez Mejía, ¿ha visto alguna vez de verdad, ha tenido por qué la banda se perdiera, estuviese cansado y se la ha pasado por la... Tira la toalla alguna vez. Y se ha sobrepuesto a eso, felizmente. Nunca, nunca, ¿verdad? Me he quedado con 12, con 14, con 17, nunca. Me quedé con 17, pero fue cuando la coronación de nuestra patrona, en 1990, ahí estaba Miguel de San Bruno es testigo de esto. Yo traje unos instrumentos nuevos, me los metimos en la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros, pues allí nos tiraba cosas, nos sillaba y tiraba huevos, tiraba cosas porque los vecinos, yo los entendía, tenía un eco, tenía no sé cuánto, pero bueno, no era para eso y era una cosa. Y entonces, pues al año siguiente, hasta el día siguiente, yo llevé lo que era la policía local, los pusimos en el canal atrás de dos cosas, a ver si podíamos coger a los guapos, gamberritos estos. Y entonces pues no apareció nadie, y ese fue el año, por ese año fue el que yo perdí nuestra patrona. Uh-huh. Pero la toalla nunca la he tirado. Siempre he luchado, siempre he seguido. Tengo hermanamiento con muchas bandas. Tengo con Vía de los Reyes, traigo la de los Polillas, traigo la Sentencia, traigo la de Cádiz, la Redención de Sevilla. Tengo muchos premios, muchos recuerdos y gratos de ellos. Yo le buscaba aquí la pensión, venían ellos en un hermanamiento para nuestra patrona, que ese es el día que yo más disfruto, y mi banda. Uh-huh. Y después, pues, tú sabes, y a servicio siempre de lo que hemos... Manuel, ¿la agenda para esta Semana Santa? La agenda para esta Semana Santa, bueno, tengo aquí también, porque he apuntado una milla, ahora voy a escribir mis memorias antes que me vaya. Y he tenido por multitud de ocasiones, tú sabes, en la cual mi banda nunca, no hace, o sea, nunca ha dejado ninguna hermandad por salir porque no tenga medios económicos. O sea, que aquí siempre ha estado la banda del Butanito al servicio de lo como está, de todo el mundo, acá, aquello que no, me han llamado, me han pedido, digo, mira que me pasa esto y punto. Y yo tengo, pues yo me acuerdo en el año 1980, que fue cuando la hermandad del Consuelo, a los 50 o 60 días, la Junta de Gobierno la dejó, y me acuerdo de Pepe Galán, que es para descanse, fue el primer, se hizo cargo y hermano mayor de aquello. Entonces trabajaba en la barra de la sede del Partido Comunista. Yo estaba en la Cruz Roja y de allí me escapaba. Y entonces me llamó el hombre diciéndome que, bueno, que la banda, o sea, que no tenía banda, que la música, entonces era en el palio, daríamos nosotros en el mayor dolor. Y entonces, pues nada, dije que no se preocupara. Nosotros llegamos, ¿sí? Yo le puse mi banda, yo le pagué mi dinero a los míos y ellos me pagaron después y bueno, y encantado de la vida.
y ese hombre pues estábamos apurados y tú sabes lo que pasa con las hermandades y lo que cuesta y claro, y cuando te cedea pues, y tú sabes, nada, pues llegando allí y en el año, y en el año de, en el 1966, tú sabes, ese fue en el año 1956, y en el 92 fue un Viernes Santo también. En un Viernes Santo fue también, pues también fue con la hermandad de los estudiantes, salimos en la Veracruz, en aquel entonces, de los estudiantes, perdón, la de Santo Entierro, y en aquel entonces, pues bueno, pues tampoco tenía ellos medio de salir, porque en Domingo Medina, y Pepito el equipo me decía que el pan descanse también, tú sabes, bueno, yo me lo ofrecí la banda y punto, pero ellos, como no eran hombres, tenía, faltaba la candelería y no sé cuánto, y entonces nosotros, haciendo la recogida del Cristo de los, de la Veracruz, pues corriendo fuimos a hacerle la recogida a la... Eso lo recuerdo. Hacerle la recogida, que, y aquello era un Valle de la Armia, porque eso no es para contarlo. Manolo, ¿no tiene que decir a la pregunta que nos ha dicho Antonio Martín, el, durante toda la semana, dónde vaya a estar, Semana Santa este año? ¿Vaya a estar en Sanlúcar el Domingo de Ramos, en la Borriquita, el lunes, dónde vaya a estar? El lunes no tengo. Lunes no tiene. Martes, a Santa Cena. Martes, a Sanlúcar. ¿El miércoles? El miércoles voy a Espera. A Espera. He vuelto al cabo de los 14 años. El jueves voy a Coní. A Coní. El viernes a Chiclana. A Chiclana. ¿El domingo de Resurrección? Y el domingo de Resurrección voy a Villaverde de Río, a Sevilla. Sevilla. Y yo, porque hoy te tenemos como el cofrade de toda la vida. ¿Cómo recuerda en esos años 58, 60, 65? ¿Cómo era la Semana Santa entonces? Vamos a ver, la Semana Santa... Había, tú sabes, ha cambiado mucho. Para mejor, una parte, para peor, otra. El respeto, la creencia, lo sociable, entre las propias hermandades incluso mismo. Antes era mejor que hoy. No que hoy. No hablando nadie de ninguna persona, ojo, No, no. Quiero aclarar esto. De la forma de lo que, hombre, está muy bien, ha cambiado mucho, hoy la riqueza que tiene hoy una hermandad no la tiene antes, también el tema antes era de los costaleros pagados, hoy son manos costaleros, pero también, tú sabes, hace falta un poquito más de unión, un poquito más de quererse, un poquito de ser más constructivo. Porque yo soy el que pienso que, bueno, tú eres hermano mayor y yo eso es lo que he podido, tú eso lo, la esperanza eso es lo que he podido, Antonio eso es lo que he podido y yo hago lo que puedo. No que tú hagas eso más que yo ni que el otro. No. Y tú sabes, y ser constructivo, ayudarse uno al otro y si tú no eres hoy de esta junta de gobierno, bueno, pues tú debes de ser hermano, no tirar la toalla y decir ya no soy hermano, porque voy a lo que Antonio dijo antes, las cosas cambian como yo he dicho, ¿no? Pero verdaderamente, pues, si tú tienes que seguir apoyando a la hermandad e intentar de acá a los 4 años otra vez, pues bueno, pues, si puede, pues bueno, yo me presento otra vez y punto y adiós y hago, pero a la hermandad, esa es mi opinión, a la hermandad hay que ayudarle. Manolo, después de tantos años, ¿tienes algún tipo de reconocimiento por parte del ayuntamiento, de hermandades, tantos años dedicados a mantener viva esta banda de Sanlúcar? Eso me lo preguntó del escritor que me va a hacer mis memorias y me va a escribir el libro. Y no me olvidan de ese señor por qué, y es un escritor importante. Y me preguntó que sí, porque me vio que yo tengo un pequeño museo, que es lo que tengo allí en mi oficina. Y le dije, bueno, pues le dije la verdad, lo que tú me acabas de preguntar, pues no. A mí ellos creían que me había dado la medalla no sé cuánto, no, tengo infinidades y bastantes. Más de 100, de sitio y alto que he ido, pero de lo que es oficial a la pregunta de tu maestro, no, pero bueno, yo no espero. Ni siquiera el insignia de oro de la ciudad, yo no espero nada. Se da el día de Sanlúcar, nada, ¿no? Tengo nada. La sasca de oro, yo tengo jarrillo de honor, también, que es una gran asociación cultural cofrade, y es constructivo, no son los critiques que algunos dicen que... Criticamos, bueno, no. También eres un buen vecino, también eres un buen vecino de las Dominicas de Madre de Dios, y de esa novena de la Virgen del Sudor, que cuentan todos los años con tu banda, ¿no? Tengo el cincho de oro y otro más, que no me acuerdo, pero bueno, lo de Madre de Dios llevo más de 40 años sacándola. Lo que pasa es que fue una, porque eso fue del 1631
que fue cuando salió, y hace más de 100 años que salía ese cuadro, y esas hermanas, que ha sido una satisfacción la que le he dado este año, y las mujeres mayores, las buscando mi edad, pues le ha dado una alegría horrorosa que haya vuelto otra vez, porque esto se hizo cargo, en entonces se hizo cargo, venía por medio del banco, José Manuel del Banco Santander, era de Cádiz, y después se hizo cargo Manolito Arcón, pero bueno, lo que ha pasado ahí no ha pasado, lo sé, pero no lo digo. Pero el caso que tú estás ahora. Yo lo sé, me llamó la Madre Dolores y le di a la Madre Dolores que no se preocupara, que estaba otra vez. Pasa que ha prohibido los cohetes me salieron a las curvas a mí los primeros, pues yo no fui, pero bueno, yo fui el que cambió el recorrido, porque se cambiaba desde el convento, salía y llegaba a la iglesia, a la Plaza Madre de Dios, y volvía otra vez para detrás. Y entonces, pues yo preparé, pues yo le preparo a ellos la gente para adelante, yo llevo pago a uno de tomar y le doy, como lo daba 500 pesos entonces en aquel entonces, y llévame la gente para adelante y el paso atrás, y yo empezaba a llevarlo por la calle Baño, a coger la calle Ganao, a coger la calle San Juan entera. No me dejaron, entonces yo la cambié por la calle Locutorio, y de la calle San Juan me hicieron firmar en el libro de oro, y hasta ahora no han cambiado. Y ha vuelto por los 7 años, yo le he dicho que para el año que viene no se preocupe, que se lo voy a preparar mejor. Le vamos a poner los carteles más grandes, y que aquello que el pueblo de Sanlúcar lo sepa, porque aquello es. Y esas mojas le han dado un siglo de vida, eso es horroroso, y eso ahí donde yo voy. Tú crees así, tú piensas así, pues bendito sea Dios, vamos a ayudarte. Manolo, si tú piensas en tu juventud, cuando tú estabas en la banda, y piensas ahora en los que tienes ahora a tu cargo, ¿la juventud se compromete igual ahora que antes? ¿En los ensayos, en las salidas profesionales, en todo? Mira, tengo una juventud, y hay una juventud que es sana, es buena. Tú me dirás que a todos le hablo bien, ¿no? Y yo no soy perfecto, ni soy la Virgen María, ¿no? Pero solo no se pueden dejar. Voy por lo mismo que te dije, Antonio, antes, hablando de las costumbres y de la época, con las bandas. Es época también, una juventud muy sana, pero una juventud donde tiene más preparación, más cultura, más estudios, pero tiene unas criaturas, unas ignorancias horrorosas que lo van a pagar muchas a lo largo de su vida. Y donde lo sufrimos somos los padres, ¿entiendes? Pero yo siempre he luchado por ello y si ahí tengo, y para mí es fácil la juventud. Lo que pasa es que hay muchos entretenimientos, muchas distracciones. Hoy no se aguanta una criatura, no quiere aguantar una hora o hora y media en un sitio donde te está dando cultura, te está dando donde distraerte. Que yo soy el que pienso y digo que el que no hace una cosa porque no quiere. Y yo la verdaderamente, pues tú sabes, yo la veo, lo que hace falta eso es ayudarle, que la vida vaya cambiando. La juventud va mejor un poquito que antes. Me refiero a la drogodependencia. Yo estaba en todo el centro de toxicomanos, yo estaba en Proyecto Hombre, yo estaba en Cruz Roja, en muchos sitios que mi vida no lo sabe, pero no hay, y mira que estamos desgraciadamente pasando una crisis en todos los sentidos malos, pero tú no ves tantísimos drogaditos como se veían antes en la calle, que lo hay, y que eso pasa igual que el diabético, son una enfermedad que el que más pobreza tiene. Y esto es igual, es una cosa que cuando te das cuenta, tus hijos lo tienen. Pero hay cosas que es muy sencilla, porque tú ves a un hijo tuyo y que tu hijo está 4 horas en la calle, y que tu hijo le ha cargado 4 whisky, y que tu hijo está debajo, transosando, y cuando viene con 6 o 7 horas y tu hijo está más fuerte que un roble, aquí pasar, y antes se tiene que dar cuenta. Porque eso fortalece, eso genera físico. Y entonces hay muchas criaturas que cuando te das cuenta, pues, pero tú sabes, la juventud para mí es sana. Pero si es verdad que nosotros tenemos que cambiar tema de otro lado. Yo necesitaría, yo tengo ahí de apunte, yo qué sé, yo necesitaría un montón. Por eso hay tantas cosas en él, pero bueno. Bueno, y aparte de tu faceta cofrade en torno al mundo de la música, ¿tú perteneces a alguna hermandad? ¿Eres hermano de...? Pertenezco a varias, y la hermandad era la del Consuelo. Pertenezco a todas, le doy a todas, le ayudo a todas, y soy de todo, y soy de todo, porque tengo anécdotas ahí para contarte, ya te dice, porque ya
lo mismo que te dije, en las dos estas, pues lo mismo que yo te, te empiezo a contar y después lo que tú gozas, pues yo me acuerdo también cuando la hermandad de la Borriquita, en el año 98, si mal no recuerdo, pues tú sabes, nosotros fue el día que llovió. Después se recogió en la iglesia de la Caridad. A la hora de esto de la Caridad, pues, se pusieron de acuerdo las hermandades y volvimos a salir. Yo tenía a mi gente llorando, como te lo estoy diciendo, que la queremos. Otra banda y de bueno, tú me pagas, corta a mí, no me voy, adiós, llueve otra vez. No, no. Además yo soy, que el que quiera, si quiere que no llueva, pues mira, yo en 54 años te podré contar casi a ciega, sin equivocarme, pero más de nueve veces no me he quedado en la calle. Más de nueve veces, o sea, no me he llevado sin salir los pasos. Y nosotros aquello, cuando salió y volvió, pues ese mismo año, la banda de Guillena dejó y abandonó la hermandad de la hermandad de la Borriquita. Nosotros recogimos al Cristo, nos volvimos atrás y recogimos el palio. La hermandad de la Esperanza le pasó lo mismo, al lado de tu casa. Entonces, bueno, tu antigua, bendito sea donde se guardaba sin pecado y tu bendita gente. Tú estás hablando del año 85 cuando se recogió en Madre de Dios la Virgen y volvió. No, volvió. La mañana siguiente volvió a venir el mismo. Ese banda, año, ¿no? Ese año toqué yo el Jueves Santo en Sipiona. Entonces los pasos, como antiguamente tampoco estaban los pasos, cuando tú un paso salía estaba prohibido de entrar en otro templo que no fuera el tuyo. Pues yo me acuerdo cuando el Santo Entierro, nosotros en los Fresas Navales, que eso fue en el año 59, y salió el Santo Entierro, y la Virgen cogió para arriba, para la calle Barrameda, porque es lo mismo que la Esperanza, que esas son dos mandades del barrio. Hoy me alegro este año que dice que va al Pino otra vez. Me acuerdo porque lo he vivido. Y entonces, pues, el Cristo se recogió en Santo Domingo. Y entonces, en aquel entonces, no lo dejaban ni se abrían las puertas. Y nosotros pues cogíamos y bueno, y entonces pues le hicimos la recogida al paso. Y después pues llegando la antiguamente, es que la pregunta me ha ido con la esta que yo ya he saltado a la otra, la que yo estaba contestando. Primero que te dije, que tú, lo de la Esperanza, ¿no? Pues saliendo de la Esperanza, es que me ha saltado Santo Entierro porque, y entonces cuando salió la Esperanza, pues nosotros haciéndole el recogido, la banda derrota también la abandonó. Y la dejó, tengo ahí los años, para que no me acuerdo, para eso tenía que mirarlo. Y entonces la dejó, y nosotros le hicimos, y no me acuerdo las palabras de Antonio Jiménez. Manolo, ahí tiene la Virgen, haz lo que quiera con ella. Y no me se olvida la marcha que le tocamos Cristo del Agua. Pues Manolo, yo sé que hoy tuvieron con muchas ganas de contarnos todo. Creo que será en un segundo programa, porque ya el tiempo. Hacía un buen rato que ya. Me han dicho que... Por eso no me gusta venir a casi ningún programa. Porque tú necesitas una tarde media. Yo con Antonio entera, Fernández, ¿verdad? Que es para que me va a acusar aquí, cuando me pone ahí, me pone 3 minutos ahí, me pone 5 minutos, Antonio. Pero, a Manolo, tú 3 minutos no has estado hoy. No, espérate, ya, si yo no protesto por nada. Lo que te decía es que yo te estoy invitando a que venga a un segundo programa y podamos seguir hablando de tu banda. Hoy nos hemos querido parar en un cofrade de toda la vida, porque hemos querido darte ese reconocimiento. Tengo muchas anécdotas, muchos recuerdos, muchas cosas que contar. Pero hoy que hemos querido a favor de todo el mundo, pararnos en ese cofrade de toda la vida, esa banda que ha acompañado a nuestros Cristos y a nuestras Virgen durante muchísimos años. El tiempo se nos ha hecho encima y tenemos que despedir ya a Manolo y con el compromiso de que vas a venir un nuevo programa y nos contarás, guarda esta página donde la tienes, y ya luego tú ya nos sigues contando toda esa historia que tú todavía la puedes contar afortunadamente y que nosotros queremos reconocerte en este programa, ese cofrade de toda la vida. Muchas gracias. Yo quisiera, tú sabes, para terminar, pues, darle, felicitar a mi gente, felicitar a mi director musical, Antonio Peña González, felicitar a mi Rincón de Costalero, a mi gente de Arroyo de Lata, que esto no me olvida, y en fin, y a todos los cofradías. Pero realmente tú has estado para todo, incluso hasta para acompañar la carreta del Rocío. También lo está ahí todo reflejado. Todo. Terminamos la Virgen del Carmen, debajo de guía, y nada más que terminamos, fuimos a darle el encuentro, salimos en un domingo con 40 a la sombra, que salimos nosotros, que fueron 350 años, y después fuimos a hacerle tocarle la zarbe arriba, después de recogerse
la Virgen, en la Plaza de la Paz, sí, la Virgen de, del Carmen de Bajo de Guía. Pues lo dicho, en fin, ahí lo dejo. Muchas escuchar. Gracias, Manolo, por nada. Ser un cofrade de toda la vida de Sanlúcar. Muchas gracias. A ustedes y que todo va a dar para arriba. Pues muy bien, nosotros nos paramos nuevamente y nos vamos a conocer esa agenda, cofrade, repartida por lo amplio de cada uno de los templos de nuestra ciudad. La agrupación parroquial Busilius Grex de Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder y Nuestra Señora de Guadalupe celebra durante los días 1 a 4 de marzo en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen solemnes cultos cuaresmales en honor de sus amantísimos titulares. Del 1 al 3 de marzo se está celebrando un solemne triduo que comenzará a las 8 de la tarde, estando las homilías a cargo del reverendo padre don José Paloma Sagot, presidente de la agrupación parroquial y párroco de la mencionada iglesia. Mañana domingo, día 4 de marzo, se celebrará a las 12 del mediodía una solemne Eucaristía con homilía a cargo del mismo orador sagrado. Tras la celebración de la Santa Misa tendrá lugar la presentación del cartel Sábado de Pasión 2012, que reproduce una fotografía de don Antonio Palacios. Los cultos estarán solemnizados por el quinteto musical de la banda de música Maestro Dueñas del Puerto de Santa María. Segunda ruta cofrade. Al igual que el año pasado, varias cofradías sanluqueñas están celebrando la segunda ruta cofrade, por la que durante cada sábado, desde el 28 de enero al 17 de marzo, cada corporación participante organizará una degustación de un plato típico en su casa hermandad y que podrá ser disfrutada por cualquiera que lo desee. Participan en esta segunda ruta cofrade por este orden: la Hermandad del Consuelo, la Agrupación Parroquial de la Sagrada Cena, los Estudiantes, la Borriquita, el Silencio, el Nazareno, las Angustias y el Huerto. Hoy sábado 3 de marzo ha sido la cuarta cita en la Casa de Hermandad del Nazareno. Durante los días 1, 2 y 3 de marzo, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto y María Santísima de Gracia y Esperanza celebrarán su sede canónica, la Iglesia de San Diego, un solemne triduo en honor a sus sagrados titulares. Se comenzará a las 8 y cuarto con el siguiente orden de cultos: rezo del Santo Rosario, Santa Misa y ejercicio del triduo. Ocupará la Sagrada Cátedra el Reverendo Padre don Antonio Jesús Jaén Rojas, párroco de la Iglesia de San Nicolás de Bari. Hoy sábado 3 de marzo, último día del triduo, ha tenido lugar la recepción canónica de los nuevos hermanos. Mañana domingo, día 4 de marzo, a las 11 de la mañana, se celebrará un solemne función principal de instituto, ocupando la Sagrada Cátedra el Reverendo Padre don Juan Jacinto del Castillo y Espinosa, párroco de Iglesia de Nuestra Señora de la O y director espiritual de la hermandad. Tras la homilía, los hermanos realizarán pública protestación de fe, renovación del voto y juramento ante las Sagradas Escrituras y las reglas de la hermandad. La parte musical corre a cargo del coro de la hermandad. Organizado por la Hermandad del Santísimo Cristo de los Milagros y Nuestra Madre Señora de las Penas, hoy sábado 3 de marzo se ha celebrado a partir de la 1:30 de la tarde en la carpa situada al principio de la calzada de la Duquesa un certamen de marchas procesionales en el que han intervenido la agrupación musical Nuestra Señora de la Caridad de Sanlúcar, la banda de cornetas y tambores Madre de Dios de los Desamparados de Sevilla y la banda de música Julián Cerdán de Sanlúcar. Durante los días 2 y 3 de marzo, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Estrella está celebrando en su sede canónica, la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, solemnes cultos en honor a su amantísimo titular, Nuestro Padre Jesús Cautivo. Viernes 2 de marzo, durante todo el día, la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo estuvo expuesta a la devoción de los fieles en ceremonia de devoto besapié. A las 8:30, solemne función con homilía a cargo del reverendo padre don José Paloma Sagot, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen y director espiritual de la hermandad. Sábado 3 de marzo a las 8:30, la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo ha sido trasladada a su altar, realizándose el ejercicio del Vía Crucis por el interior del templo.
La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Paz, Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Victoria está celebrando en la Iglesia de San Miguel, sede canónica de la Hermandad, en honor a su amantísimo titular, el Santísimo Cristo del Perdón, los siguientes actos. Sábado 3 de marzo, la Sagrada Imagen ha estado expuesta a la devoción de los fieles en ceremonia de solemne besamanos durante todo el día. Domingo 4 de marzo, Sagrada Eucaristía que comenzará a la 1 de la tarde, estando la Sagrada Cátedra ocupada por el Reverendo Padre Don Jacinto del Castillo Espinosa, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la O y director espiritual de la Hermandad. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura celebrará el día 9 de marzo en su Casa de Hermandad Cabildo General Ordinario Informativo de Salida. Se comenzará a las 8:30 en primera convocatoria y a las 9 en segunda y última para tratar el siguiente orden del día. Preces, lectura del acta anterior, informe sobre horarios e itinerarios, orden de la cofradía. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Paz, Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Victoria celebrará en la Iglesia de Nuestra Señora de la O, en honor a su amantísima titular Nuestra Señora de la Victoria, los siguientes actos. Día 9 de marzo, viernes, a las 9 de la noche comenzará el traslado de la imagen de Nuestra Señora de la Victoria desde la Iglesia de San Miguel, sede canónica de la Hermandad, a la Iglesia de Nuestra Señora de la O. Día 10 de marzo, sábado, la imagen de Nuestra Señora de la Victoria permanecerá expuesta a la devoción de los fieles en ceremonia de solemne besamanos. Día 11 de marzo, domingo, a las 12 del mediodía se celebrará una solemne Eucaristía en su honor con homilía a cargo del Reverendo Padre Don Jacinto del Castillo Espinosa, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la O y director espiritual de la Hermandad. Una vez finalizada la Santa Misa, se celebrará la tradicional exaltación poética Nuestra Señora de la Victoria, que estará a cargo de don Rafael Portillo Ortega. La parte musical estará a cargo de la banda de música Maestro Dueñas del Puerto de Santa María. En este mismo acto será entrega de la corbata al pregonero de la Semana Santa. A las 5:30 de la tarde tendrá lugar el regreso desde la Iglesia de Nuestra Señora de la O de la imagen de Nuestra Señora de la Victoria a la Iglesia de San Miguel. El próximo viernes 9 de marzo de 2012 a las 8 de la tarde en la Iglesia de San Francisco se celebrará una solemne Eucaristía organizada por las hermandades residentes en dicha iglesia, la cual se viene realizando durante todo el año todos los meses. La Santa Misa será presidida por el director espiritual de dichas hermandades, el Reverendo Padre Don Antonio Jesús Jaén Rojas, párroco de San Nicolás de Bari. Durante dicho día y también los siguientes viernes primeros de mes, estará durante todo el día expuesto en solemne besapié la imagen de nuestro titular, nuestro Padre Jesús del Silencio. El sábado 10 de marzo a las 8:30 de la tarde, la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura celebrará el 23º pregón a nuestro Padre Jesús Nazareno. En esta edición el pregón estará a cargo del cofrade saluqueño don Álvaro Vallén Pozo, que será presentado por don Miguel Ángel Moreno Domínguez, conciliario de la Hermandad de la Candelaria de Sevilla. En el transcurso del pregón intervendrá la banda de música Maestro Dueñas del Puerto de Santa María, que un año más acompañará el paso de palio de la Amargura en la madrugada del Viernes Santo. Tras el acto se servirá una cena en honor al pregonero, cuyas invitaciones están disponibles en la Secretaría de la Hermandad en horario de tarde. Durante los días 12 a 18 de marzo, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura celebrará en la sede canónica de la Hermandad, la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad, solemnes cultos cuaresmales en honor a sus sagrados titulares. Durante los días 12 al 16 se celebrarán a las 8:30 de la mañana Sagrada Eucaristía, a partir de las 8:15 de la tarde solemne quinario con el siguiente orden de cultos: rezo del Santo Rosario, ejercicio del quinario y Sagrada Eucaristía con homilía a cargo del Reverendo Padre Don Antonio Jesús Jaén Rojas, párroco de la Iglesia de San Nicolás de Bari. El domingo 18 de marzo se celebrará a las 12:30 del mediodía una solemne función principal de instituto presidida por el mismo orador sagrado. En el transcurso de la misma, los hermanos realizarán pública protestación de fe. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de la Soledad de los Misterios Dolorosos del Santo Rosario celebrarán su sede canónica, la Iglesia de Nuestra Señora de la O, solemnes cultos en honor de sus sagrados titulares.
Durante los días 13 a 17 de marzo celebrará solemne quinario. Se comenzará a las 8 menos cuarto de la tarde con el siguiente orden de cultos: rezo del Santo Rosario, ejercicio del quinario y Santa Misa con homilía a cargo del Reverendo Padre Don José Luis y Millán Romero de la Comunidad Franciscana de Cádiz. El domingo día 18 de marzo a las 12 del mediodía se celebrará una función principal de instituto ocupando la Sagrada Cátedra el Reverendo Padre Don Juan Celio Jacinto del Castillo Espinosa, canónigo prefecto de liturgia de Jerez, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la O y director espiritual de la Hermandad. La Santa Misa será aplicada en sufragio de los hermanos fallecidos. La parte musical estará a cargo del Coro Santísimo Cristo de la Veracruz, dirigido por el organista Don José María Hermoso Rivero. El viernes 16 de marzo se celebrará a las 8 y media de la tarde en la Iglesia de la Santísima Trinidad una conferencia sobre la restauración de la imagen del Santísimo Cristo de las Misericordias. La conferencia estará a cargo de Don Jesús Guerrero García, restaurador de la mencionada talla. El próximo lunes 19 de marzo tendrá lugar en la Iglesia de San Francisco la celebración del Cabildo General Ordinario de Salida de la Hermandad La Saliana del Silencio, dando comienzo a las 8 y media de la tarde en primera convocatoria y media hora más tarde en la segunda. Orden del día: preces, lectura y aprobación si procede del acta anterior, información sobre la estación de penitencia, ruegos y preguntas. El sábado día 24 de marzo a las 8 y media de la tarde tendrá lugar la celebración del tradicional solemne Vía Crucis con la imagen de nuestro Padre Jesús del Silencio por el interior de la Iglesia de San Francisco y el claustro del Colegio de la Salle. El domingo de Pasión, día 25 de marzo, desde las 10 de la mañana y durante todo el día, estará expuesta en la Iglesia de San Francisco en solemne besapiés la imagen del Santísimo Cristo de la Redención, titular de la Hermandad La Saliana del Silencio. El acto finalizará a las 9 de la noche con la celebración de una oración comunitaria y la adoración de la Santa Cruz. El domingo de Pasión, día 25 de marzo, estará expuesta en solemne besamanos la imagen de María Santísima de la Esperanza en la parroquia de San Nicolás de Bari. El viernes Dolores, día 30 de marzo a las 8 y media de la tarde, se celebrará en la Iglesia de San Francisco una solemne Eucaristía en honor del Santísimo Cristo de la Redención, titular de la Hermandad La Saliana del Silencio. La Eucaristía será presidida por el director espiritual, el Reverendo Padre Don Antonio Jesús Jaén Rojas, párroco de San Nicolás de Bari. El viernes Dolores, el día 30 de marzo, tendrá lugar la celebración del tradicional solemne Vía Crucis con la imagen del Santísimo Cristo de la Expiración por las calles de la feligresía de la parroquia de San Nicolás de Bari. Culto extraordinario al Santísimo Cristo de la Salud en la Iglesia Mayor Parroquial de Nuestra Señora de la O de la ciudad de Sanlúcar, consistente en devoto besapiés el viernes 2 de marzo, primer viernes de cuaresma, de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Solemne Vía Crucis por las calles de la feligresía de la parroquia el día 24 de marzo a las 7 de la mañana una vez termine la misa. Muy ilustre, venerable y fervorosa hermandad y cofradía de Nazarenos, el Santísimo Cristo de la Expiración, Primitivo de las Aguas, María Santísima de la Esperanza Coronada y Santa Ángela de la Cruz, establecida canónicamente en la parroquia de San Nicolás de Bari, presenta ante sus hermanos Lábaro 2012. A continuación tendrá lugar un acto consistente en la segunda exaltación poética de la juventud cofrade. Dicho acto será presentado por don Cristian Jiménez, el cual dará paso al pregonero de la exaltación, don Jesús Partida Gómez. Por último, a modo de cierre, se llevará a cabo la presentación del cartel ganador del concurso fotográfico Capirote Verde, día 4 de marzo de 2012 a las 12 y media del mediodía en la parroquia de San Nicolás de Bari. Muy ilustre, venerable y fervorosa hermandad y cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración, Primitivo de las Aguas, María Santísima de la Esperanza Coronada y Santa Ángela de la Cruz, establecida canónicamente en la parroquia de San Nicolás de Bari, consagra a la mayor gloria de Dios y de la de siempre bienaventurada Virgen María un solemne triduo durante los días 8 y 9 y 10 de marzo de 2012, comenzando a las 9 menos cuarto de la noche con el siguiente orden de cultos: rezo del Santo Rosario, ejercicio del triduo y Santa Misa, estando a cargo del Reverendo Padre Don José Palomas Agot, párroco de Nuestra Señora del Carmen.
El domingo, día 11 de marzo, esta hermandad celebra función principal de instituto que dará comienzo a la 1 de la tarde. Al ofertorio, esta hermandad hará pública protestación de fe católica, según mandan sus reglas, no pudiendo hacer estación de penitencia quien no cumpla con esta norma.